Muy buenas jóvenes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vengo a hablaros del Vanguard Veo 235AB. Quiero hacer un pequeño análisis, una review y de paso pues daros mi opinión personal acerca de este trípode. Bueno, lo primero que tenemos que saber acerca de este Veo 235 es que está dentro de la categoría de trípode de viaje. Esto quiere decir que su mayor virtud, sus mayores virtudes son la ligereza y el tamaño. Es un trípode construido totalmente en aluminio, con sus patas divididas en 5 secciones, lo que hace que totalmente plegado, como estáis viendo ahora mismo, ocupe tan solo 38 centímetros, alcanzando pues un máximo de altura de 1,45 m aproximadamente. Además, le podemos ganar unos pocos centímetros más si le sacamos la columna central. Las patas se sujetan mediante un cierre de pestaña con un clic, como estáis viendo. Y después, al final de la pata, pues tenemos unos pies que pueden ser o bien de caucho, como estáis viendo ahora mismo, o si los giramos en su rosca, pasaría a tener una punta metálica. Esto es muy útil porque el caucho pues nos va a venir muy bien en un terreno firme, como puede ser una ciudad, una zona con roca, un terreno duro. Y la punta metálica, pues en el caso de estar en el campo, estar en la playa, estar en un terreno irregular, pues nos va a venir muy bien porque podemos clavar un poquito mejor el trípode y ganar un plus de estabilidad. Y una de las patas tiene un agarre de goma. Esto sirve pues para cuando estamos en unas condiciones de frío, por ejemplo, que no tengamos que tocar la parte metálica directamente con la mano. De esta forma, pues bueno, cogemos la parte de goma y nos vamos a sufrir menos a la hora de mover el trípode. Otra cosa buena que tiene este trípode es que simplemente pulsándole en este botón de aquí podemos abrir el ángulo del trípode. De esta forma pues podemos contrapicar más nuestra cámara, podemos ponerla más a ras de suelo, podemos incluso en un día en el que las condiciones de viento pues sean un poco más delicadas de lo normal, hay un poco más de viento, pues podemos abrir un poco el ángulo de las patas, bajamos la cámara y de esta manera pues ganamos bastante estabilidad. Y bueno, pues como os decía antes, simplemente girando esta palometa de aquí podemos sacar la columna central y ganarle unos centímetros más al trípode. Eso sí, tenemos que saber que cuanto más saquemos la columna central, menos estabilidad vamos a tener, ¿vale? Eso es con este trípode y con todo. Y bueno, por último, pues vamos a hablar de la rótula. Se trata de una rótula de bola, modelo TDH50 y que tiene también, pues, si os dais cuenta, un nivel, ¿de acuerdo? Esto nos va a servir pues para nivelar bien la cámara, que nuestros horizontes queden totalmente rectos y demás. Ventajas que tiene la rótula de bola, que son muy rápidas, son muy sencillas de utilizar y simplemente girando la palometa pues podemos desplazar la cámara sin perder demasiado tiempo. Problema que tienen en común todas las rótulas de bola es que son menos precisas que una rótula, por ejemplo, de tres ejes. Yo personalmente, desde que empecé a hacer fotos, vengo utilizando rótulas de bola y la verdad es que estoy bastante contento. Y bueno, por último, pues también nos incluye una bolsa de transporte. En el caso de que, por ejemplo, no queramos colgar el trípode de la mochila, pues podemos meterlo aquí y llevarlo al hombro. O en el caso de que vayamos a viajar, pues para ganar un plus de protección, pues nunca viene de más una bolsa de transporte. Bueno, pues voy a pasar a hablaros ya acerca de lo que yo opino de este trípode en base siempre a mi propia experiencia, ¿de acuerdo? Yo no voy a hablaros de algún producto que yo no haya utilizado. Y bueno, pues yo lo he utilizado durante los últimos meses en algunas sesiones de fotografía, lo he utilizado incluso en un viaje y sobre todo yo lo que hago, el tipo de fotografía que yo practico es paisaje, larga exposición con filtros, fotografía nocturna, fotografía en campo, fotografía en playa, etcétera, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea pues en las condiciones en las que yo trabajo. Entonces, bueno, pues ¿qué opino yo acerca de este trípode? Yo diría que es un trípode muy útil si por el tipo de fotografía que hacéis tenéis que hacer largas distancias caminando, por ejemplo, o que tenéis que estar con la mochila colgada a la espalda durante muchísimas horas, o que tenéis que viajar en avión, por ejemplo. Estamos hablando de que este trípode nos cabe en el equipaje de mano, en el caso de que viajemos en avión. Pues para todos esos casos yo aconsejo este trípode. Si vais a trabajar en estudio, si vais a trabajar en interiores, si no vais a estar expuestos a condiciones muy adversas, es un muy buen trípode, sobre todo pues si tenéis un equipo ligero. Y es que si estáis acostumbrados a trabajar con trípodes, estaréis conmigo que un trípode de un par de kilos o 3 kilos, después de todo un día
colgado al hombro, colgado a la mochila, al final del día te duele todo. Entonces, con este trípode no vais a tener ese problema. Y os pongo un ejemplo. En el último viaje fotográfico que yo hice en Asturias, tuve que hacer una ruta de senderismo de 12 kilómetros. Y decidí llevarme el Vanguard Veo 235, por lo que os decía antes, peso y tamaño. Plegado no ocupa nada, se cuelga en la mochila y lo puedes mover perfectamente, y por un kilo es que prácticamente no notas que lo llevas. Yo tengo un cuerpo y un objetivo que, si sumamos el peso, estamos hablando de unos 1700 gramos aproximadamente, y que si además le pones unos filtros como los que yo utilizo, que son bastante pesados porque son muy grandes, estamos hablando de un peso considerable. Y con este trípode, en condiciones buenas, en condiciones en las que no haya aire, en las condiciones que no metas el trípode en el agua, se trabaja perfectamente y cumple perfectamente. Entonces, si por vuestro tipo de fotografía tenéis que cargar mucho con el trípode, tenéis que cargar mucho con la mochila o tenéis que andar muchísimo, este yo creo que es una muy muy buena opción. En base a esto, ¿para qué no recomendaría yo este trípode? Se trata de un trípode de viaje que pesa un kilo, ¿de acuerdo? Entonces no podemos pedirle la misma estabilidad que a un trípode que pese 4 kilos. Esto quiere decir que en condiciones en las que haya mucho viento o que tengamos que meter el trípode en el mar y haya oleaje, pues muy probablemente este trípode nos va a trepidar la fotografía, porque no está diseñado para ese tipo de fotos. Si vosotros no hacéis fotografía de larga exposición de varios minutos, no hacéis fotografía nocturna de varios minutos, sino que hacéis fotografía simplemente pues de un par de segundos, de 15 segundos, de 30 segundos, este trípode os va a venir perfectamente. Si lo que buscáis es muchísima estabilidad, con un peso muchísimo mayor, obviamente, que aguante ráfagas de aire, que os aguante oleaje, que bueno, que aguante unas condiciones pues ya más extremas, por decirlo así, os tendréis que mirar a lo mejor ya un trípode pues de la gama de los Alta Pro, que son trípodes ya que a lo mejor estamos hablando de que pesan 3 kilos, 4 kilos, y bueno, que soportan muchísimo más que este trípode que está diseñado, no lo olvidemos, para viajar. Entonces, pues bueno, ya a modo de conclusión, pues deciros que yo estoy muy contento con este trípode, con este Veo 235, que lo utilizo mucho a la hora de hacer senderismo, de hacer rutas, de ir cargado con él por ciudad, en situaciones en las que no tengo que hacer largas exposiciones o que no necesito una estabilidad fuera de serie. Este trípode me cumple a las mil maravillas y además sin dejarme la espalda por el camino. Y pues nada, jóvenes, esta es mi opinión acerca del Vanguard Veo 235AB. Si me queréis preguntar cualquier cosa o tenéis alguna duda, o me queréis comentar simplemente lo que os ha parecido el vídeo, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Dejadme un like si os ha gustado y tal, compartirlo y todas estas cosas que se dicen. Y nada, que nos vemos en un siguiente vídeo o donde gustéis. Hasta entonces, jóvenes, a cuidarse.